El segundo año que nos hemos integrado a lo que es el MEF Facundiano, que ya lo venía realizando sin Zacate desde hace un tiempo. Y bueno, hoy dimos comienzo con la peña acá en Sarmiento. Bien. El lugar con el nombre de Facundo Quiroga ahora, este lugar de encuentro, este escenario que permite, bueno, a diversas actividades, ¿no? Sí, bueno, es un escenario que ya estaba. Lo que hemos hecho nosotros es poner en valor. Le hemos hecho un homenaje a Facundo Quiroga y le hemos puesto el nombre al escenario Facundo Quiroga, con también un adoquinado al frente, lo hemos mejorado con una pintura, un mural, ha quedado muy lindo, así que es un espacio renovado, ¿no? Bien. Con actividades es en este mes por lo de Facundo Quiroga, pero también proyectando los carnavales. Así es, bueno, sí, el fin de semana que viene, que es 10, 11 y 12, tenemos los carnavales, que es uno de los eventos más importantes que tenemos en el año, ¿no? ¿Qué podemos adelantar? ¿Habrá música en vivo? ¿Va a haber comparsas? Sí, tenemos, bueno, 5 comparsas locales que participan de 5 barrios del pueblo. Y después, bueno, cada noche tenemos comparsas invitadas de Totoral, Caña de Luque, viene una comparsa de Jesús María, una comparsa de Córdoba. Y sí, música en vivo, tenemos 3 bandas por noche. Así que bueno, pensamos irnos hasta la madrugada y esperemos que el tiempo nos acompañe y que todo salga bien, ¿no? La entrada libre y gratuita. La entrada libre y gratuita, como lo hacemos siempre. Al lugar lo estamos acondicionando, nos estamos organizando también con los puestos de comida, los puestos de artesanos y toda la gente del pueblo y gente de afuera que se ha venido a anotar, inscribir para poner un puesto, ¿no? ¿Qué va a comenzar cada noche? Está programado comenzar a las 20 horas y por una cuestión de que no nos vayamos tan tarde a la madrugada, pero a las 20 está programado.